Iniciamos entonces con la cabeza de nuestra tortuga. Para esto realizaremos nuestro anillo mágico. Recuerden que es colocar nuestra hebra sobre el dedo índice y hacer una especie de nudito. Ahí lo sostenemos, colocamos nuestra aguja y hacemos un punto deslizado. Bien, así queda ajustado nuestro anillo mágico. Ahora, la primera vuelta para iniciar con la cabeza es hacer 6 puntos bajos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Bien, jalamos nuestra hebra para cerrar el anillo y así nos queda la primera vuelta. La segunda vuelta serán aumentos en cada uno de los puntos. Pues aquí donde está nuestro primer punto bajo, vamos a hacer un aumento. El aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Bien, acá está nuestro primer aumento. Y lo que vamos a hacer es marcar ese primer punto que realizamos, que va a ser nuestra guía para todas las vueltas de subida. Bien, seguiremos con aumentos alrededor de todos los puntos bajos de la vuelta anterior. Así finalizaremos con 12 puntos bajos. Bien, aquí ya tenemos 4. Un aumento más. Perdón, 10 puntos. 11 y 12. Así terminamos la segunda vuelta. Para la tercera vuelta realizaremos un punto y un aumento. Bien, un punto y ahora el aumento. 2 puntos bajos en el primer punto. Y marcamos el primer punto que realizamos. Ok. Y así vamos a seguir a lo largo de toda esta tercera vuelta. Un punto, un aumento. Un punto y un aumento. Continuamos con nuestra cuarta vuelta y en esta realizaremos 2 puntos y un aumento. 1, 2 puntos y el aumento. Y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta número 4. 2 puntos, 1 y 2 puntos y el aumento. Bien. Para nuestra vuelta número 5 realizaremos 3 puntos y un aumento. En la vuelta número 5 realizaremos 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 puntos y el aumento. Bien, entonces a lo largo de nuestra quinta vuelta es lo que vamos a repetir. Así nos quedará al final. Ahora, de nuestra vuelta número 6 a la vuelta número 11, realizaremos un punto bajo en cada uno de los puntos. En este momento tenemos alrededor de nuestro círculo 30 puntos bajos, para que tengan como guía que ese es el total de puntos que deben tener. Ahora, de las 6 a la 11, es decir, 6 vueltas, vamos a hacer solo puntos bajos, sin ningún tipo de aumento. Entonces vamos a contar los puntos que hay. Quedamos en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29 y 30. Bien, acá está nuestro punto de inicio. Como les contaba en tutoriales anteriores, mi idea de poner la hebrita es porque nos minimiza tiempo de estar quitando y poniendo el marcador. Entonces, que así es mucho más rápido poder deslizar el marcador con el que lo vamos a hacer, no el de ganchito, sino una hebrita. Y puedo seguir la secuencia de donde van mis puntos. Es mucho más sencillo y les ayuda a minimizar tiempos. Entonces, ahora que ya hicimos esta primera vuelta de solo puntos bajos, vamos a hacer 5 vueltas más. Nos vemos al finalizar esos 5 puntos. Bien, aquí ya hemos terminado nuestras 6 vueltas de puntos bajos. Esta fue nuestra última vuelta de aumentos. Y aquí están 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Bien, 6 vueltas, perdón, 6 vueltas de puntos bajos. Ahora, para nuestra vuelta número 12, vamos a realizar 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 puntos y la disminución. Solo tomamos la hebra de enfrente. Y ahí realizamos nuestro punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3 puntos bajos y para la disminución solo tomamos las hebras de enfrente. Tres puntos y nuestra disminución. Bien, así ya vamos cerrando la cabeza. Para nuestra vuelta número 13 vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos, una sola vueltica. Bien, sin ninguna disminución, vamos a hacer solamente puntos bajos alrededor de toda nuestra vuelta. Para nuestra vuelta número 14 realizaremos 2 puntos y una disminución. 1, 2 puntos. Marcamos ese primer punto que hicimos. Y hacemos la disminución. Nuevamente, 1, 2 puntos bajos y la disminución. Aquí finalizamos con disminución. Bien, ya estamos cerrando la cabecita. Para nuestra vuelta número 15 realizaremos un punto y una disminución a lo largo de toda la vuelta. Un punto, una disminución.
Bien, así es como nos está quedando. Ahora lo que vamos a hacer es alar un poco nuestra hebra, parar un momento y rellenar la cabecita. Entonces, con nuestro algodón siliconado, vamos a tomar pequeñas cantidades y las vamos a ir colocando al interior. Bien, pequeñas cantidades para que así quede bien, bien rellenita la cabeza y no se nos vaya a dañar con el uso y tampoco al momento en que se lave. Entre más llena esté, mejor va a quedar. Y para que no nos queden grumos, debemos hacerlo muy despacio. Bien, continuaremos así realizando el relleno de la cabeza de la tortuga. Lo que yo hago al momento de rellenar es tratar de distribuir el relleno hacia los costados de el muñeco cuando lo estoy tejiendo, dejando en el centro un huequito para así poder asegurar que no se me hagan los grumitos. Pero ese centro tampoco lo voy a dejar desocupado, también lo voy a llenar. Pero eso me asegura y me ayuda a que quede mejor la distribución del algodón siliconado a lo largo de todo nuestro muñeco. ¿Listo? Y ya para las últimas partes, lo que hago es hacer bolitas para que sea mucho más sencillo colocarlo. Bien, así está. Entonces continuaremos con nuestra última vuelta, que es la vuelta número 16, donde realizaremos solo disminuciones. Ok, aquí estamos. Ponemos nuestra aguja en la hebra que alamos, cerramos e iniciamos a hacer las disminuciones. Para sostenerlo, para que sea más fácil y no coger el algodón siliconado, lo que yo hago es colocar mi dedo índice en el centro y sobre este dedito tomar las hebras. Bien. Así. Primera disminución. La segunda. Esta es la tercera disminución. Ahora, para las siguientes tres disminuciones, lo que hago es no hacer el punto bajo completo. Entonces, inicio con mi disminución, tomo la hebra y en lugar de volver a tomar para cerrar el punto con esa misma hebra, cierro. ¿Listo? Nuevamente. Hago mi disminución, tomo mis dos hebritas, tomo la lazada y saco. Y en vez de volver a tomar con esa lazada que tengo en mi aguja, cierro el punto. Bien. Si les hizo falta un poquito más de relleno, pueden ponerle antes de terminar de cerrar. Se pueden ayudar con un lápiz, con la misma aguja. Bien. Aquí está nuestro último punto, nuestra última disminución. Nos queda la cabeza de nuestra tortuga. Bien, alamos un poquito nuestra hebra y vamos a cortarla. Y la sacamos. Esta la vamos a esconder ahora aquí alrededor de nuestros puntos para que no nos quede visible. Aún así, este es el frente de la tortuguita. Esto es lo que vamos a pegar al cuerpo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Iniciaremos con el tejido del cuerpo de nuestra tortuga. Hacemos nuestro anillo mágico y dentro del anillo mágico lo que vamos a tejer en la primera vuelta son 6 puntos bajos. Aquí está nuestro anillo y arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedó cortica la hebra, la podemos ir tirando, no hay problema. Y 6 puntos bajos. Bien. Terminamos de cerrar nuestro anillo.
para nuestra segunda vuelta, lo que vamos a hacer son aumentos en cada uno de los puntos. Bien, si aquí arrancamos con 6, la siguiente vuelta terminaremos con 12 puntos. Entonces, aquí está nuestro primer punto bajo, ahí realizaremos el primero de los aumentos. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Bien, ahí quedó terminado nuestro aumento. Y marcamos siempre el primer punto de esta segunda vuelta, para así poder guiar las vueltas que vienen. Y continuaremos con nuestros aumentos. Así nos queda nuestra segunda vuelta, 12 puntos bajos. Para nuestra tercera vuelta realizaremos un punto y un aumento. El primer punto y ahora nuestro respectivo aumento. Y así vamos a repetirlo a lo largo de toda nuestra tercera vuelta. Un punto y un aumento. Continuamos, un punto y un aumento. Bien, aquí vamos. Para nuestra cuarta vuelta realizaremos 2 puntos y un aumento. 1, 2 puntos y el aumento. Así hasta finalizar toda la vuelta. 1, 2 puntos y el aumento. Bien. Para nuestra quinta vuelta realizaremos 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 puntos y el aumento. Uno, dos, tres puntos y nuestro aumento. Para nuestra vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y ahora realizaremos el aumento. Continuamos. 4 puntos y un aumento. 2, 3, 4 puntos y el aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Bien. Para nuestra vuelta número 7 realizaremos 5 puntos y un aumento. Entonces, en nuestra vuelta número 7 recuerden 5 puntos y un aumento. En nuestra vuelta previa, que era la 6, hicimos 4 puntos y un aumento. Para esta vueltica continuamos entonces con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y nuestro aumento. Bien, aquí finaliza ya la vuelta número 7. Para nuestra vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y nuestro aumento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos y el aumento. Entonces, en nuestra vuelta número 8 hicimos 6 puntos y un aumento. Ahora, para nuestra vuelta número 9 debemos realizar 7 puntos y un aumento. Esta es la vuelta número 9. 7 puntos y un aumento. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y nuestro aumento. Así finalizamos aquí nuestra vuelta número 9. Bien, entonces recuerden que arrancamos con 6 puntos en la base, luego aumentos, luego un punto y un aumento, 2 puntos y un aumento, 3 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, 5 puntos, el aumento, 6 puntos, un aumento y estamos en la vuelta número 9 con 7 puntos, un aumento. Para nuestra vuelta número 10, donde vamos a finalizar ya con aumentos, vamos a hacer 8 puntos y un aumento. Si ustedes quieren su tortuga un poquito más grande, lo que van a hacer es seguir haciendo aumentos. Entonces, luego de la 8 van a hacer 9 puntos y un aumento, 10 puntos y un aumento, hasta que tengan el tamaño que ustedes deseen. ¿Bien? Y de la misma manera se debe hacer con su cabeza, para que les quede proporcional. Entonces, ustedes pueden ir midiendo qué tan grande quieren que les vaya a quedar. Si no lo van a hacer como lo estamos haciendo aquí, sino más grandecita, entonces primero hacen el caparazón para que sea la guía de cómo se debe realizar la cabeza del tamaño perfecto, para que así no les vaya a quedar desigual. Bien, entonces para efectos de nuestro tutorial, entonces vamos en 9 vueltas realizando aumentos y esta novena vuelta está compuesta por 8 puntos que les vamos a hacer aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y el aumento. Y así lo vamos a repetir a lo largo de toda nuestra vuelta. Bien, aquí ya terminamos con los 8 puntos y el aumento. Y lo que tiene nuestra tortuga son 10 centímetros y medio. Bien. Ahora, de la vuelta número 11 a la vuelta número 15, vamos a hacer solo puntos bajos. Entonces, son 5 vueltas de solo puntos bajos. Nos vemos ahorita cuando hayamos hecho esas 5 vuelticas de solo punticos bajos. Bien, aquí ya terminamos nuestras 5 vueltas de solo puntos bajos. Y para nuestra vuelta número 16 lo que vamos a hacer son 9 puntos y un aumento. Entonces aquí yo ya tengo adelantadito para poderles mostrar más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y un aumento. Bien. Esta es nuestra vuelta número 16. Listo, de la vuelta número 11 a la vuelta número 15 hicimos solo puntos bajos, que fueron 5 vueltas. En nuestra vuelta número 16 estamos haciendo 9 puntos bajos y un aumento. Ahora, para nuestra vuelta número 17 vamos a hacer una vuelta de solo puntos bajos, una solita vuelta. Entonces vamos aquí a arrancar con solo nuestros puntos bajos. Aquí ya finalizamos nuestra filita de puntos bajos. Ahora para nuestra vuelta número 18, lo que vamos a hacer es 5 puntos y un aumento, pero tomando solo la hebra de al frente. Bien, lo que denominamos en los patrones blue. Bien, acá está nuestra hebra completa. Cuando hacemos nuestros puntos, tomamos el punto completo. Para esta vuelta solo lo haremos con las hebras de enfrente. Listo, solo las hebritas de enfrente son las que vamos a tomar. Y vamos a hacer 5 puntos y un aumento a lo largo de toda nuestra fila número o vuelta número 18. Entonces arrancamos con 1. Bien, solo estoy tomando la del frente. 2. 3. 4, 5 puntos bajos y ahora nuestro aumento tomando solo la hebra de enfrente. ¿Sí? Me va a quedar esta
la otra hebra acá abajo, porque aquí es donde vamos a colocar el nuevo color, el piel, digámoslo así, o el clarito, que es el de la barriguita, el tono que ustedes deseen colocar. Entonces es importante que lo hagamos solamente en las hebras de enfrente para que la de atrás me sirva como base para los nuevos puntos. Entonces vamos a continuar realizando 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y nuestro aumento. Recuerden que estamos haciendo blow, que es tomar solo las hebras de enfrente. Ok, así nos va a ir quedando. Bien, aquí ya terminamos de hacer nuestros 5 puntos y el aumento realizando blow, que es tomando solo la hebra de enfrente. Así es como se ve por debajo y así es como nos queda esta letica. Bien. Ahora vamos a cerrar esta vueltica haciendo un punto enano, un punto raso en el siguiente punto y cortamos nuestra hebra. Sacamos la hebrita que cortamos y ya nos queda listo el caparazón. Ahora nuevamente tomamos el color piel o el color claro con el que hicimos la cabeza de nuestra tortuga. Así es como se va a ir viendo. Para empezar a hacer su barriguita. Bien. Entonces, en los puntos en los que dejamos hacia atrás, esto aquí fue donde arrancamos y donde finalizamos nuestra vuelta. Por lo tanto, esta es nuestro primer punto para arrancar la barriga. Y vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos alrededor de esas hebritas que nos quedaron acá. Bien, entonces vamos a enhebrar nuestra lana de color más claro para formar su pancita. Entonces, dentro de cuando hayamos enhebrado o antes de enhebrar, hacemos un punto de inicio como el del punto cadena. Bien, así nos queda y pasamos a ese puntico bajo. Nuevamente lo vamos a hacer. Entonces, hago un punto de inicio como si fuera a hacer puntos cadena. Bien, este es el punto de inicio. Lo quito porque lo hice por fuera. Coloco mi aguja en el primer punto donde va a arrancar las vueltas de la pancita. Y tomo ese nudo que realicé y lo paso en nuestro punto de inicio. Bien, ahí es donde voy a realizar un punto cadena. Bien, así me queda. Y ese va a ser nuestro primer punto bajo. Bien, este es mi primer punto bajo. Y ahora voy a realizar puntos bajos en cada uno de los puntos de esas barriguitas que me quedaron sueltas de la vuelta anterior. Aquí se ve mejor. Bien, solo puntos bajos alrededor de esas hebras sueltas. Ok. Nos vemos ahora al llegar nuevamente a el punto de inicio, donde hicimos nuestro punto cadena. Muy bien, aquí ya finalicé con los puntos bajos hasta donde teníamos marcados las barriguitas que hicimos de la vuelta anterior. Ahora vamos a tomar aquí un punto o una barriguita que hay sueltica de las cadenas anteriores, bien, para poder bajar el tejido. Recuerden que cuando tejemos en espiral suele quedarnos arriba. Entonces, para bajarlo un poquito, voy a tomar ese puntico que se ve aquí abajo. Bien, acá está nuestro primer punto bajo y tomé una hebrita que está antes de esa para bajar mi tejido. Y ahí hago otro punto bajo. Bien, así ya lo bajé. Ahora vamos a hacer otra vuelta de solo puntos bajos, que sería la segunda vuelta de la pancita o barriguita de nuestra tortuga. Entonces aquí vamos a hacer en nuestro primer punto bajo de la vuelta anterior, el primer punto bajo de la segunda vuelta. Y continuamos haciendo puntos bajos. Aquí vamos a tomar la hebra completa. Bien, estamos tomando nuestras hebras completicas. Vamos a hacer una segunda vuelta. Y vamos a poner nuestro marcador en esa primera vueltica, o en ese primer puntico, perdón, que hicimos. Bien. Que recuerden que debemos marcar el inicio
de nuestras vueltas. Ahí está. Vamos a hacer otra vuelta de solo puntos bajos alrededor de nuestra vuelta anterior. Bien, aquí nos va a quedar un poquito cruzado y es por lo que les digo que hay que bajar el tejido. Pero a la hora ya de poner nuestra tortuga en su posición no se va a notar. ¿Okay? Entonces nos veremos ahora al finalizar nuestra vuelta de solo puntos bajos. Bien, aquí ya hemos finalizado con la vuelta de puntos bajos. Ahora iniciaremos a hacer disminuciones. De aquí en adelante van a ser solo disminuciones. Entonces arrancamos con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Bien. Y ahora nuestra disminución. Recuerden que solo tomamos la hebra de enfrente. ¿Ok? Y hacemos nuestra disminución. Nuevamente, 9 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8. 9 puntos bajos y nuestra disminución. Bien. Y así continuaremos alrededor de toda nuestra vuelta. 9 puntos bajos y una disminución. Finalizada nuestra vuelta número 22 con 9 puntos y una disminución. Para nuestra vuelta número 23 realizaremos 8 puntos y una disminución. Bien. Entonces, alrededor de nuestra vuelta 23 repetiremos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y nuestra disminución. Así vamos a repetirlo alrededor de toda esta vuelta. Bien, entonces en nuestra vuelta número 23 hicimos 8 puntos y una disminución. Para nuestra vuelta 24 realizaremos 7 puntos y una disminución. Bien, en esta vueltica vamos a hacer 7 puntos y una disminución. Aquí yo ya voy finalizando la vuelta, que es la número 24. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos y nuestra disminución. Bien, esa es la forma que vamos a repetir en nuestra vuelta número 24. Para nuestra vuelta número 25 realizaremos 6 puntos y una disminución. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y hacemos nuestra disminución. Bien, esto es lo que vamos a repetir alrededor de toda nuestra vuelta número 25. 6 puntos y una disminución. ¿Ok? Entonces recuerden que arrancamos con 9 puntos y una disminución, que era la vuelta número 22. Luego hicimos 8 puntos y una disminución, que era la vuelta 23. Luego 7 puntos y una disminución, que era la vuelta 24. Y esta, que es nuestra vuelta número 25, vamos con 6 puntos y una disminución. Okay, nos vemos ahorita al finalizar esta vueltica. Muy bien, en nuestra vuelta número 26 tendremos que realizar 5 puntos y una disminución. Okay, entonces vamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y hacemos nuestra disminución. Y seguimos repitiendo a lo largo de la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 puntos y nuestra disminución. Para nuestra vuelta número 27 realizaremos ahora 4 puntos y una disminución.
1, 2, 3, 4 puntos y nuestra disminución. ¿Ok? Y es lo que vamos a repetir a lo largo de toda nuestra fila. 4 puntos y una disminución. Y así vamos a ir cerrando la barriguita de nuestra tortuga. ¿Ok? Todavía no vamos a hacer el relleno hasta que tengamos el huequito un poco más pequeño. Entonces recuerden que para esta vuelta, que es la número 27, realizaremos 4 puntos y una disminución. En nuestra siguiente vuelta, que es la número 28, realizaremos 3 puntos y una disminución. Okay, entonces en esta vuelta hacemos 1, 2, 3 puntitos y una disminución. Y así vamos a seguir repitiendo. 1, 2, 3 puntos y una disminución. Ya tenemos un poco más cerrada la barriguita de nuestra tortuga. Para nuestra vuelta número 29 realizaremos 2 puntos y una disminución. Entonces vamos con 1, 2 puntos y una disminución. Un punto, 2 puntos y una disminución. 1, 2 y la disminución. 30 realizaremos un punto y una disminución. Bien, en nuestra vuelta número 30, un punto, una disminución. Ok, aquí ya hicimos un punto, continuamos con disminución. Un punto, una disminución. Nuestro último punto bajo y la disminución. Así es como nos está quedando la pancita de nuestra tortuga. Ahora lo que vamos a hacer es que, como ya tenemos un hueco bastante pequeño, empezaremos a rellenar. Recuerden que lo vamos a hacer con pequeñas cantidades de nuestro algodón siliconado. ¿Ok? Iniciaremos entonces a rellenar nuestra tortuga. Bien, entonces iniciaremos a poner nuestro algodón siliconado. Jalamos bien la hebrita, que no se nos vayan a soltar los puntos, e iniciamos con pequeñas cantidades del algodón, colocarle paso a paso. Ok, bien, así es como se va viendo nuestra tortuga llenita. Recuerden que lo que yo hago es irlo llenando desde el centro hacia los costados, hacia afuera, para que quede mejor puesto su relleno. Ok, hacemos la distribución para que nos quede todas las partes de la misma forma. Es como está quedando nuestra caparazón de la tortuga. Ahora terminaremos de hacer los cierres. Quedamos en un punto y una disminución, que era nuestra vuelta número 30. Ahora para nuestra vuelta número 31 solo vamos a hacer disminuciones. Ok, entonces vamos a iniciar aquí. Cerramos nuestra hebra con mucho cuidado, que no se nos vaya a desbaratar el punto anterior. Bien, y hacemos nuestra disminución. Recuerden que es tomar solo las hebras de enfrente. Ok, nos queda nuestro punto bajo
de disminuciones y la cerramos al mismo tiempo. Así nos queda nuestra primera disminución. Y continuaremos con disminuciones hasta lograr cerrar todo el huequito que tenemos en la barriguita de nuestra tortuga. ¿Ok? Bien, así nos queda nuestra última disminución. Ahora lo que haremos es cortar nuestro hilo para esconderlo en nuestra misma huequitos que nos han ido quedando. ¿Ok? Entonces aquí colocamos nuestro ganchillo y pasamos ese trocito de lana que nos queda cortado. Bien. Así es como nos ha quedado el caparazón de nuestra tortuguita. Aquí tenemos su cabecita. Ahora lo que tenemos que hacer es sus patitas, tanto las de adelante como las de atrás. Debemos hacer dos, ¿listo? Dos de adelante, dos de atrás. Entonces ahora iniciaremos con ese proceso. Iniciaremos con la patita delantera, entonces hacemos nuestro anillo mágico. Y dentro de nuestro anillo mágico lo que vamos a hacer son seis puntos bajos, ¿ok? Entonces vamos con uno. Puntos bajos. Bien, cerramos nuestro anillo mágico. Ok, y para nuestra segunda vuelta haremos aumentos, dos puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Entonces, como hicimos seis puntos de base, debemos hacer seis aumentos y al final tendremos 12 puntos. Ok, entonces aquí está nuestro primer aumento. Y marcamos ese primer puntico que hicimos para así seguir la secuencia de las vueltas, ¿ok? Entonces continuamos con aumentos, un punto bajo y otro punto bajo dentro de ese mismo punto, ¿ok? Aquí nuevamente un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto para generar así nuestro aumento de puntos bajos. Bien, aquí ya terminamos nuestros aumentos, 6 aumentos en total para tener 12 puntos. Ahora en nuestra tercera vuelta realizaremos un punto y un aumento. ¿Ok? Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Así nos queda nuestra vuelta número 3. Para nuestra vuelta número 4 realizaremos dos puntos y un aumento. Pero entonces en esta no vamos a hacerlos seguidos, sino que vamos a hacer para que nos quede un tejido circular. Recuerden que cuando hicimos aquí los aumentos de un punto y un aumento, arrancamos en secuencia y nos quedan como unos piquitos donde hacemos los aumentos. En este no vamos a hacer esos piquitos, sino que lo vamos a hacer en tejido circular. Por lo tanto, para esta vuelta, que son dos puntos y un aumento, debemos arrancar así. Un punto y un aumento. ¿Bien? Así arrancamos esta secuencia. Un punto, un aumento. Ahora, ¿qué sigue? Los dos puntos y el aumento que corresponden a esta vuelta. ¿Ok? Entonces, uno, dos puntos y nuestro aumento. Aquí se nos enredó un poquito la lana, vamos a soltarla. Y ya no pasa nada. Listo, entonces como se pueden dar cuenta, aquí estaba el aumento, pero lo hicimos como un puntito antes. Por eso no se nos van a ver los picos en los aumentos, sino que se va a ver el tejido circular. Entonces siempre en los números pares de aumento, lo que vamos a hacer es
digamos que cortar el aumento. En vez de hacer los dos puntos seguidos, vamos a hacer un punto y un aumento. Y luego sí continuamos con la secuencia. Uno, dos puntos y nuestro aumento. Aquí continuamos. Uno, dos puntos y el aumento. Uno, dos puntos y nuestro aumento. Uno, dos puntos y nuestro aumento. Bien. Uno, dos puntos y nuestro aumento. A ver, vamos a soltar este rollito que se nos hizo aquí. Bien. Aquí ya estamos en nuestra último punto. Entonces vamos a hacer el punto que nos faltaba para esa secuencia de dos puntos y un aumento, porque arrancamos nuestra vuelta con un punto. Entonces, en vez de terminar con aumentos, termino con el punto que me falta para la secuencia, solamente cuando estamos en números pares. Ahora, como es un número impar, entonces lo hacemos normal. 1, 2, 3 puntos y nuestro aumento. Bien, entonces lo que les acabo de explicar es solamente el número pares. Para los impares los hacemos normal. 1, 2, 3 puntos y nuestro aumento. Recuerden marcar su primer punto. Como les decía y les repito siempre, yo lo hago con esta hebra porque no hay necesidad de estar parando y corriendo mi señalador, sino que así mismo puedo, miren, apuntar en donde voy y lo corro. Es mucho más fácil con una hebra y así no perdemos tiempo a la hora de hacerlo. Entonces vamos a continuar con nuestra vuelta número 5 con 3 puntos y un aumento. Aquí ya me quedan los últimos puntos de esta vuelta, entonces 1, 2, 3 puntos y finalizo con el aumento. Ahora nos sigue un número par, entonces debemos hacer la división de los números, ¿ok? Entonces hacemos 1, dos puntos bajos y el aumento. La secuencia que nos siguen son 4 puntos y un aumento, todo alrededor de nuestra vuelta. ¿Okay? Vamos aquí a hacerlo. 1, 2, 3, 4 puntos. Se nos está moviendo la mesa. Y un aumento. 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 puntos y el aumento. Puntos y nuestro aumento. Y para finalizar entonces nuestra vuelta debemos hacer 1 y 2 puntos para completar los 4 puntos, bien, con los que tenemos que hacer nuestra vuelta. Entonces 2 al inicio, el aumento, 2 al final, así nos quedan los 4 puntos y un aumento para que nos quede nuestro tejido circular y no que nos quede así con los piquitos como cuando iniciamos con el caparazón de nuestra tortuga. Bien, ahora para nuestra vuelta número 7 lo que realizaremos es un punto en cada uno de los puntos. No vamos a hacer ningún tipo de aumento, solo puntos bajos. Bien, aquí terminamos nuestra vuelta de solo puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es doblar nuestro tejido a la mitad. Bien, a empatar los punticos, los de abajo con los de arriba, ok. Y en el primer punto de que vamos a iniciar nuestra vuelta siguiente, enhebramos nuestra aguja y tomamos el punto de atrás, ok. Vamos
Vamos a hacerlo otra vez. Aquí vamos a enfocar. Bien, colocamos nuestra aguja en el punto siguiente. Al doblar nuestro tejido, tomamos el siguiente punto. Tomamos nuestra hebra y hacemos nuestro punto bajo. Bien, nuevamente colocamos nuestra aguja en el siguiente punto, tomamos el punto de enfrente, cogemos hebra y sacamos como si estuviéramos haciendo nuestro punto bajo y lo cerramos. Es hacer puntos bajos en cierre, ¿ok? Entonces tomamos nuestro punto de el frente, nuestro punto de atrás, al doblarlo, ¿bien? Para que nos quede así cerradito, con puntos bajos. Entonces vamos a hacerlo aquí nuevamente. Tomamos la hebra de enfrente, tomamos la de atrás, quitamos esto para que se vea, tomamos y hacemos nuestro punto bajo. Nuevamente, hebra de enfrente, hebra de atrás y tomamos. Ahí no se van a equivocar, toda vez que al doblarlo le queden empatados los puntos. Miren, toman el de aquí y el de acá, están enfrentados, entonces es sencillo hacer el cierre enfrente y atrás. Aquí lo estamos haciendo para que se vea bien nuestra hebra de enfrente. A ver, y la de atrás. Y continuaremos haciendo el cierre. Vamos a esconder la puntica con la que arrancamos. Esta parte no necesita relleno, entonces continuaremos con el cierre de corrido hasta el último punto. Bien, aquí nos queda el último. Atravesamos nuestra aguja, tomamos y cerramos nuestro punto. Hacemos un punto cadena al aire para ajustarlo y ya nos queda para cortar nuestra hebra. Bien, y así pegarla al caparazón. Bien, entonces recuerden que este proceso lo haremos dos veces para tener las dos patitas delanteras. Ahora iniciaremos con nuestra patita de atrás. Es exactamente lo mismo, pero no vamos a hacer una vuelta de solo puntos, solamente llegaremos a los 4 puntos y un aumento. Bien, entonces recuerden que hacemos 6 puntos en nuestro anillo mágico y luego aumentos, y debemos hacerlo de manera circular, es decir, que en los números pares donde van aumentos pares debemos iniciar con el número impar y luego sí el número que corresponde, ya sea el 2 o sea el número 4. Entonces aquí iniciamos con nuestro anillo mágico, nuestros dos puntos bajos, y seguiremos haciendo puntos hasta completar 6 puntos bajos. Entonces 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Bien, cerramos nuestro anillo mágico. Iniciaremos nuestra vuelta número 2 con solo aumentos. Bien. Acá están. Aumentos. Primer aumento. Marco el primer punto que realicé. Y continúo con los aumentos. Entonces, para nuestra vuelta número 3 debemos hacer un punto y un aumento. Bien,
un punto, un aumento, un punto, un aumento, todo a lo largo de nuestra vuelta número 3. Entonces la primera vuelta 6 puntos bajos, la segunda aumentos, va a terminar con 12 puntos. Como queremos que nos quede circular, entonces recuerden que para nuestra siguiente vuelta, que es la número 4, bien, lo que debemos hacer es, digamos que como cortar el punto. Entonces iniciamos con un punto bajo y un aumento. ¿Ok? Ahora lo que debemos hacer es la secuencia normal, dos puntos y un aumento, todo a lo largo de nuestra vuelta. En nuestro último punto no terminaremos con aumentos así como en esta vuelta, sino que terminaremos con un punto bajo para completar la secuencia de dos puntos bajos y el aumento. Entonces vamos a hacerlo aquí. Uno, dos puntos y el aumento. Uno, dos puntos y nuestro respectivo aumento. Entonces recuerden que ahí nuestros aumentos nos quedan corridos de los otros para que no se nos armen los picos. Uno, dos puntos y el aumento, que son dos puntos en el mismo punto bajo. Uno, dos punticos bajos y nuestro aumento. Uno, dos. Bien, acá está nuestro último aumento y terminamos nuestra vuelta con un punto bajo. Uno, dos puntos que hicimos y el aumento. Bien, ahora para nuestra vuelta número 5 realizaremos tres puntos bajos y un aumento. Recuerden que en los impares es cuando lo hacemos normal el aumento. 1, 2, 3 y nuestro aumento. Bien. 1, 2, 3 y nuestro aumento. Bien, para nuestra siguiente vuelta, que es la número 6, que es un número par, recuerden que ya continuamos con 4, vamos a hacer, digamos que los puntos corridos, ¿ok? Entonces recuerden que arrancamos con 1, 2 puntos y un aumento. Luego de esto seguimos la secuencia normal, 1, 2, 3, 4 puntos y el aumento. Bien, entonces así seguiremos a lo largo de toda nuestra vuelta. Número 6, 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Ok, para que nos quede de manera circular nuestro tejido. Nuestro aumento, 1, 2, 3, 4 y aumento, 1, 2, 3, 4 y nuestro aumento. Ahora para terminar nuestra secuencia debemos hacer los dos puntos bajos para terminar nuestra vuelta, 1 y 2 puntos. Y con los dos del inicio tenemos nuestros cuatro puntos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es doblar nuestro tejido para empatar los punticos de enfrente con los de atrás y volver a hacer el cierre con puntos bajos, como con las patitas delanteras. Entonces primero enhebro mi aguja, la pongo en el siguiente punto como si lo fuera a tejer y la coloco en el primer punto bajo de la parte que doblé. Ok, nuevamente vamos a hacerlo acá. Entonces coloco mi aguja en el primer punto siguiente
doblo mi tejido y lo pongo en el siguiente punto bajo de enfrente, ok, y ahí es donde formo mi punto bajo. En el siguiente punto bajo pongo mi hebra y tomo el punto bajo de enfrente y lo cierro al mismo tiempo. Bien, entonces ahí ya nos quedan empatados los de enfrente con los de atrás al doblar el tejido, ok. Recuerden que estas son las patitas de atrás. Entonces continuamos con el cierre. Inserto mi aguja en el punto bajo de enfrente, luego inserto mi aguja en el punto bajo de atrás y lo cierro al mismo tiempo con el punto bajo. Bien. Podemos esconder estos que son nuestros marcadores y la horita que nos sobró de nuestro anillo mágico. Recuerden que las patitas no llevan relleno, deben quedar así planitas. Bien, ya vamos llegando al final de la unión de los puntos con puntos bajos. Aquí nos queda nuestro último punto bajo, lo pasamos al de enfrente, ok, y lo cerramos al mismo tiempo. Hacemos nuestra cadena al aire para el cierre y ya podemos cortar nuestra hebra. Así nos quedan nuestras dos patitas de enfrente. Ok, entonces tenemos cuatro: las de enfrente y las de atrás. Ok, ahora iniciaremos el proceso de armado. Vamos a colocar todas nuestras piezas. Muy bien, para el armado de nuestra tortuga, entonces lo primero que vamos a hacer es esconder nuestra hebra verdecita que nos quedó aquí expuesta. Entonces la cruzamos por los puntos de abajo de lo que tejimos sueltico y lo empezamos a pasar por cada uno de esos puntitos. Ok, a tratar de bajarlo hacia el caparazón. Listo, así nos queda oculto. Ahora la hebra que teníamos suelta de la pancita de nuestra tortuga, haremos lo mismo. Empezaremos a esconderla. Bien, procuren no cortarla cuando recién escondieron la hebra para que no se les vaya a soltar. Eso le da mayor seguridad a su tejido. Ahora vamos a unir la cabecita a el cuerpo. Entonces aquí hicimos algo a propósito y fue cortar el hilo pequeño. Entonces, no, si ven, no tenemos hebra con qué unirla. Bien, eso a veces pasa cuando uno está creando patrones. Entonces la idea de hacer esto es para explicarles qué pueden hacer, qué solución le pueden dar para poder hacer la unión de sus puntos. Y es cortar una hebra del mismo tono de la cabeza con la que queremos hacer la unión, ¿ok? Del tono que hayan hecho su cabecita. Entonces la ponemos en nuestra aguja lanera. Lo primero que vamos a hacer es pasarla. Bien, cuando ya la tenemos aquí, vamos a pasar nuestra hebra por, digamos que, el centro de la cabecita de nuestra tortuga, ¿ok? De una esquina a la otra, en medio de donde nos quedan los cierres de las disminuciones. Y ahí vamos a hacer un nudo normalito, ¿ok? Bien ajustado para que no se nos vaya a soltar. Y esta pequeña hebra la vamos a esconder. Recuerden que colocamos nuestra aguja en cualquiera de los puntos y
Jalamos ese pequeño trocito. Ahí ya nos queda escondida. Y así nos queda la hebra en el punto donde debimos haberla cortado larga. Entonces no hay ningún inconveniente si se les llega a olvidar, porque podemos tener diferentes soluciones. Ahora vamos a poner la cabeza en la tortuguita. Entonces aquí, como fue donde terminamos, que nos queda como un piquito, ¿verdad? Que es donde acabamos de esconder esa hebrita, es donde vamos a poner la cabeza de nuestra tortuga. Recuerden que pueden señalarlo con alfileres para que les quede más sencillo. Entonces ustedes ponen su cabecita y unen aquí en esta parte con alfileres para que no se les vaya a mover. Bien, como yo no lo hago, entonces a ojillo ustedes van mirando que les atraviese el punto donde tenemos nuestra hebra con el de nuestro cuerpo de la tortuga. Bien, ese es el primer punto que cruzamos para hacer el cierre. Entonces recuerden que siempre tomamos un punto de nuestra parte inferior del muñeco que estemos tejiendo, un punto de la parte superior en zigzag, para así poder hacer el cierre y nos queden las piezas bien unidas. Bien, un punto abajo, un punto arriba. Si empezamos al revés, entonces un punto arriba, un punto abajo, y siempre en zigzag. Ok, ahora aquí vamos con nuestro punto de arriba. Bien, ahí se ve. Tomamos el de abajo. Y tomamos el punto de nuestra cabecita. Bien. Entonces, miren. Estoy tomando un punto. Uy, se me cayeron mis muñecos aquí. Un punto de arriba, un punto de abajo. Bien, para que me quede la mitad de la cabeza en nuestra franjita que nos quedó de bloque hicimos. Bien, esa es como nuestra guía. La mitad de nuestra cabeza debe estar en ese punto de la mitad. Miren, ahí se puede ver. Ok, continuamos haciendo nuestro ajuste. Punto abajo, un punto arriba. Puntos de abajo, puntos de arriba. Abajo, aquí ya atravesamos nuevamente la mitad donde está nuestro blue. Bien, y arriba. Nuevamente abajo. Vamos a dejar esto aquí hundidito, que es el blue, como les digo, debe quedar en la mitad. Bien, entonces lo que estamos haciendo es uniendo la vuelta de arriba, donde calculamos que es la mitad, con la parte superior de donde hicimos el blo, porque no tomamos la línea del blo, solamente la dejamos en la mitad como guía. Lo que estamos tomando son los puntos de la barriguita y los puntos de del caparazón. El único momento donde lo tomamos fue al inicio, para asegurar nuestra cabeza que quedara en la mitad. Miren, ¿sí ven? Entonces ese blo ahí lo voy a dejar quietico, no lo voy a utilizar para hacer el cierre.
si la tenemos. Si ustedes ven que tomaron una horita muy hacia adentro de nuestra cabecita, lo que hacen es dar otra vuelta de pegado. Bien, entonces, por ejemplo, aquí si queremos ajustar un poquito más esta esquina, lo que vamos a hacer es tomar la siguiente vuelta. Aquí se ve, tomar la siguiente vueltica, bien, pasar nuestra aguja y pasarla por el cuerpo. Bien, nuevamente en la cabeza, en esa siguiente vuelta que queremos que nos quede ajustada, y nuevamente al cuerpo. Bien, entonces miren, ahí ya me quedó un poquito más justa esta puntica aquí al cuerpo. Y lo mismo podemos hacer aquí con la cabeza. Entonces, en la siguiente vueltica, aquí tomamos esta vuelta. Tomaremos la siguiente. Pasé mi aguja por la cabeza y ahora la paso por el caparazón. Continuaremos con esa vueltica porque queremos que nos quede más justo a la cabeza, al caparazón. Entonces aquí tenemos que empujar un poquito nuestro tejido, miren, para que se pueda ver dónde queremos pasar la aguja. ¿Ok? Porque queremos que quede más pegada y más cerrada. Entonces, si lo hacemos muy arriba, sin correr, sin empujar nuestra tortuga, nuestro tejido, pues nos va a volver a quedar suelta. Entonces lo que hacemos es empujarlo. Entonces aquí tomamos nuevamente de la cabeza el punto más cercano a lo que queremos y al cuerpo. Bien. Este, como ya es el último, lo que podemos hacer es atravesar los dos al mismo tiempo, cabeza y cuerpo. Si ven que nos queda más cerrada su cabecita, más pegada. Bien. Ahora lo que hacemos es esconder la hebra que nos sobra. Atravesar por el mismo color, por el mismo tono. Cuando ya la tenemos muy segura, entonces ya la podemos cortar, pero recuerden no cortarla muy aquí en el borde de donde terminamos para que no se les vaya a soltar y quede más seguro su amigurumi. Ahora procederemos a poner sus patitas. Bien. Bien, entonces para poner sus patitas vamos a ubicar las del tejido más grande en la parte del frente. Y las más pequeñitas donde no hicimos una vuelta de solo puntos para finalizar, sino que terminamos con los aumentos, son las de atrás. Bien. Entonces primero ubicamos las grandes. Miramos dónde las queremos dejar. Bien. Son más o menos 1, 2, 3, 4, 5 puntitos, incluyendo el más pegadito a la cabeza, donde vamos a iniciar con el pegado de nuestra primera aletica. Bien, nuestra primera patita de la tortuga. Entonces ubicamos las barriguitas que se nos formaron de puntos bajos en el cierre al interior de nuestra tortuga, que nos queden por fuera. ¿Ok? Así sería si las dejáramos por fuera. Lo que queremos es que nos queden hacia adentro en esta primera. En la siguiente, lo mismo. Dejamos las barriguitas del cierre enfrente y calculamos la misma cantidad de puntos que nos queden paralelas las paticas. Entonces vamos a arrancar primero con una.
Bien, entonces vamos a contar, recuerden, desde el punto más cercano a la cabeza. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Y tenemos que pegarlas en la parte de abajo de su barriguita, no aquí en el blog. Contamos en el blog, pero lo ponemos abajo. Entonces dijimos que era acá, donde vamos a pasar nuestra aguja. Que es en la primera vuelta que hicimos en el tono de la barriguita. Ok. Ahí es donde nos va a quedar. Bajamos y verificamos que sea ahí donde queremos que nos quede. Bien. Y pueden hacer lo mismo. Acomodan así su tejido y ponen alfileres aquí alrededor para al momento de hacer, digamos que el pegado sea más sencillo. Entonces recuerden que lo hacemos en zigzag. Hebra de arriba, hebra de abajo. O hebra de abajo y hebra de arriba. ¿Ok? Lo que tenemos sueltico y la hebra de abajo. Nuevamente, hebra de abajo. Recuerden que lo estamos haciendo con la primera vuelta de puntos bajos del color de la barriguita. Ahí se puede diferenciar cuál es. Y ahora punto de arriba. Okay, nuevamente, punto de arriba, punto de abajo. Punto de abajo. Punto de arriba. Hacerle uno más. Ok, así nos quedó. Ahora para rematar lo que hacemos es como un nudito de cuando pegamos botones de camisa. Bien. Entonces pasamos nuestra aguja por abajo, aquí sostenemos para que se nos forme un circulito, un anillito, y pasamos nuestra aguja por ese anillo. Como ven, se forma un nudito y es lo que vamos a alar para ajustarlo. Miren, ahí ya cierra. Paso, atravieso mi aguja hasta otro costado para esconderla y así asegurar mi tejido. Bien, tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y 7 con el primero. Bien, 6 puntos tejimos para, cosimos para pegar nuestra patica al cuerpo de nuestra tortuga, incluyendo el primero, son 7. Okay, aquí vamos a volver a pasar el hilo que nos sobró y ahora sí podemos cortar. Pondremos una de las patitas de atrás. Bien, cuando pasemos al otro lado sea más sencillo ver cómo nos está quedando paralelamente aquí y aquí. Bien, entonces así de revés nuestra tortuguita, lo que vamos a hacer es medir donde queremos que nos queden las patitas de atrás. Ok, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Bien, entonces este es el noveno punto que tengo aquí agarradito. Y lo que voy a hacer es tomar el punto 10 de abajo. ¿Listo?
Ahí enhebro mi aguja y es donde voy a pegar la patica de atrás de nuestra tortuga. Entonces vamos a enhebrarla. Para eso sirven los alfileres, para que ustedes puedan marcar donde quieren hacer el ajuste. Bien. Entonces ya tomamos la hebra de abajo, ahora vamos a pasar arriba. Nuevamente arriba y pasamos abajo. Y recuerden que estamos tomando la primera vuelta del color de la pancita. Tomamos abajo, volvemos a tomar abajo nuestro punto, bien, y ahora arriba. Ahora arriba nuevamente y la pasamos abajo. De nuevo y ahora arriba. Vamos a ir viendo cómo nos queda esta tortuga. Vamos a hacerle un punto más. Entonces terminamos arriba, nuevamente pasamos nuestra hebra arriba y tomamos el punto de abajo. Bien, ese es el último. Recuerden que para rematar hacemos un nudo. Entonces es pasar mi aguja por el punto de abajo, sostener mi hebra aquí para que se me forme este circulito y vuelvo a pasar mi aguja por el círculo. Bien, halo y se me forma un nudito para el cierre, así ajustarlo. Y atravieso mi aguja hasta otro costado para poder cerrar. Bien. Y aquí ya puedo cortarlo. Ahora vamos con sus patitas de el otro costado. Entonces recuerden mirar cuál es la grande, cuál es la pequeña. Grande y la pequeña, y la grande va enfrente. Muy bien, entonces ustedes recuerdan que en este costado contamos 5 puntos. Para este costado vamos a contar 6 desde el punto más cercano a la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí es donde vamos a colocar la patita de enfrente. Aquí ya tenemos nuestra aguja lista. Recuerden que tomamos la hebra de abajo con la que nos quedó marcado la primera vuelta de la barriguita. Bien. Ya tomé abajo, vuelvo a tomar un punto de abajo. Cosen esas dos barriguitas que se ven. Y ahora lo paso arriba a mi tejido. Ok, nuevamente arriba. Arriba significa la parte que estamos ajustando, que está por encima de nuestra base. Bien, y ahora abajo, que son esas barriguitas que se nos ven en el caparazón. Estas barriguitas de acá son en las que estamos trabajando el pegado de las paticas. Nuevamente abajo y arriba.
parte superior o arriba. Arriba nuevamente. Y aquí abajo. Aquí lo que estaba haciendo era verificar que nos quedaran los mismos 7 puntos que tomamos desde la primera hebra que la teníamos, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces lo hicimos. ¿Ven? Entonces ahí ya nos quedan paralelas sus patitas. Entonces recuerden que para el remate lo que hago es como una burbujita aquí. Miren. Y paso mi aguja por el tejido en la parte inferior. Bien, y lo paso por ese nudito, por esa burbujita que se formó, y la cerramos. Bien, ahí nos queda ajustado nuestro tejido. Y ahora atravesamos nuestra aguja para así asegurar que no se nos vaya a soltar nuestra lana, no se le vayan a caer las piezas a nuestro amigurumi. Bien. Y luego ya si se lo cortan o la siguen escondiendo. Bien, nos queda nuestra última patita. Entonces, enhebramos el hilo en nuestra aguja lanera y la ubicamos que se nos vea aquí proporcional. ¿Ok? Entonces, igual vamos a verificar cuántos puntos tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ven? ¿Dónde la teníamos? Entonces ya íbamos bien. ¿Ok? Entonces, pasamos nuestra aguja al punto inferior de donde dijimos que debíamos arrancar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que es aquí. Y verificamos. Nuevamente pasamos nuestra aguja arriba para ajustarlo y tomamos entonces, recuerden, un punto de arriba, un punto de abajo. Seguiremos así en zigzag para poder hacer el cierre. Tres, cuatro, cinco, seis puntitos. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis punticos. Bien, entonces aquí lo que hacemos ya es el cierre. Bien, para poder atravesar nuestra hebra y que no se nos vaya a soltar. ¿Qué nos queda por hacer con nuestra tortuguita? Sus ojitos. Miren que van a ir aquí. Miren, aquí van a ir sus ojitos.
Entonces vamos a tomar la lanita de color blanco. Bien, entonces tejimos toda nuestra tortuga con la aguja de 3 milímetros. Ahora tomaremos la de 2.5 milímetros para hacer los ojitos. Bien, entonces dependiendo de la aguja que ustedes hayan tomado para la base, para el cuerpo, van a tomar una más pequeña para hacer los ojos. Hacemos un anillo mágico y dentro de nuestro anillo mágico lo que vamos a hacer son 7 puntos bajos, ¿ok? Entonces arrancamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Bien, cerramos nuestro anillo mágico, no que nos vaya a quedar tan justo porque es donde vamos a atravesar los ojitos. Entonces ustedes abren ese anillo que nos queda un huequito. Y en nuestra vuelta número 2 lo que vamos a hacer son aumentos, 7 aumentos. Entonces acá está nuestro primer punto bajo, ahí vamos a hacer nuestro aumento de puntos bajos. Un punto, dos puntos bajos. Bien, marcamos nuestro primer puntito. Y continuamos haciendo aumentos. Terminaremos con 14 puntos bajos. Bien. Bien, aquí terminamos nuestros 7 aumentos. Ahora vamos a cerrar. Pasamos nuestro punto, nuestra aguja por el primer punto bajo de la vuelta que acabamos de hacer. Bien, tomo una lazada y hago un punto raso o deslizado. Bien, que es, recuerden que es pasar mi hebra sin tomar nuevamente una lazada, sino la misma que tomé, la cierro. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces aquí terminé mi último aumento y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado o un punto raso. ¿Sí ven? Paso mi agujita, tomo la lazada y lo cierro de una vez. Así sería un punto bajo, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer eso. La lazada que acabo de tomar es la que con la que voy a hacer el cierre. Ajusto, hago una cadenita al aire para terminar de ajustarlo y ya puedo cortar mi hebra. Bien. Y aquí ya nos quedó el ojito de nuestra tortuga. Ahí es donde vamos a atravesar la pepita del ojito negro por el centro. ¿Ven? Si tienen ojito de seguridad, aquí es donde van a poner el cierre. Ahora lo vamos a poner acá. ¿Por qué la hebra larga? Porque tenemos que coser esto, esta patica, aquí. Si lo desean. O si quieren la pueden dejar sueltica. Bien. Entonces vamos a hacer el proceso. Bien, entonces nuestros ojitos los vamos a pegar en la vuelta número 7 desde aquí del centro. Entonces les vamos a contar. Miren. Una, bien, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. En estas 7 es donde tenemos el puntico de nuestro ojito colocado. Bien, entonces aquí en nuestra vuelta 7 lo vamos a pasar al otro lado. Bien. Miren, aquí tengo mi dedo. Pero vuelven a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Entonces ahí está. Ok, vamos a poner nuestro ojito. Entonces, dijimos que aquí y que nos queden aquí, paralelos. Bien.
les digo puntos exactos porque dependiendo de cómo ustedes hayan puesto su cabecita, pues les va a dar la cantidad de vuelticas, ¿verdad? Pero de aquí al frente hacia atrás son 7 vueltas, ¿bien? Y aquí ustedes miren que les queden así, paralelos los ojitos. En nuestra vuelta número 7, contando de aquí hacia allá. Ustedes lo vuelven a medir aquí contando, miren, la mitad. Tun, 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 tun. Ahí está. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar esa varita cortica con la que hicimos nuestro anillo mágico. La podemos utilizar para marcar el centro donde va a quedar nuestro ojito. Se ven que ahí se abrió el punto porque es donde pusimos la pepita del ojo. Ahí vamos a atravesar ese pequeño hilo. Bien, lo pasamos, nos queda una burbujita y volvemos a pasar el hilo. Así como hacemos el cierre de nuestros puntos, así mismo lo hicimos acá. Bien, volvemos a poner nuestro ojito en ese huequito y ahora vamos a ajustarlo con la hebra larga y nuestra aguja lanera. Estoy utilizando estos ojitos porque es mucho más complicado conseguir los ojos de seguridad. La gran mayoría de las mercerías o las más cercanas en los centros de las ciudades es conseguir los ojitos así, solamente los botoncitos, digámosle de alguna manera. Entonces no hay ningún problema, los podemos utilizar. Lo que pueden hacer es ajustar, como les digo, con una hebra adicional cuando es así. Y cuando tienen su muñequito suelto, como en el caso de nuestros muñecos, lo que hacen es pegarlos. Bien, miren, no se zafan. Ponen en el palito un poquito de silicona y lo pegan de manera inmediata a su tejido. Y sostienen ahí un momento. Bien poquito porque si no les mancha el tejido. Bien, entonces apenas que les quede en su pepita aquí en el palito, para que al ponerlo en el tejido ya no se vaya a volver a soltar. Entonces ahora nosotros vamos primero a ajustar lo blanquito del ojo a la cabeza con nuestra aguja lanera. Entonces recuerden que empezamos por abajo porque ya tenemos nuestra hebra en la parte de arriba. Entonces pasamos abajo, que nos quede bien pegadita a donde va lo negrito del ojo. Ahí se alcanza a ver. Bien, y la pasamos al frente. No lo vamos a pegar aquí en el borde exterior donde siempre hacemos las uniones, sino en el centro, bien pegadito a la pepita negrita del ojo, que es como donde finaliza y arranca la siguiente vuelta. ¿Sí? Ahí es donde vamos a pasar nuestra aguja para asegurar la parte blanca del ojito. Van y vuelven y toman de arriba, de abajo y ajustan, sacándolo más pegaditos a la pepita negrita o cafecita del ojito. Muy salida, entonces debo devolverme. Ok, aquí ya terminé. Entonces lo que hago es atravesarlo al otro costado para poder hacer el cierre, escondiendo mi hilo y lana que me sobró. Que nos quedó con la que hicimos el ajuste de nuestro anillo mágico, también la escondemos.
nos quedan puestos los ojitos de nuestra tortuga. Entonces miren, aquí ya nos quedó armadita nuestra tortuga. Se les pueden hacer bordados aquí en su caparazón, pueden modificar los colores como lo deseen, ponerle rosadita el cuerpo, que es la pancita, las alitas y la cabeza. Pueden hacerle todas las modificaciones que ustedes les guste y deseen. Espero que les haya gustado el tutorial. Recuerden dejarnos su manito arriba si les gustó y dejar todos sus comentarios en la cajita en la parte inferior para así saber en qué debemos mejorar para que ustedes puedan seguir tejiendo nuestros amigurumis. Recuerden que nuestras redes sociales son @abrazamigurumi, abrazamigurumi en Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, listo, ahí nos pueden encontrar. Y recuerden que en el blog van a encontrar los patrones por escrito de los muñecos que estamos tejiendo. Bien. Nuestro siguiente tutorial será de una rosita para que podamos hacer un bouquet para Día de Mamá. Bien, bien sencillito, para que hasta los niños lo puedan tejer y regalarle una rosita a sus mamitas. Les agradezco por seguir aquí con nosotros, por tejer junto a Abrazamigurumi. Espero que de verdad les haya gustado y recuerden dejarnos sus comentarios para seguir mejorando día a día.